La muerte de David Astori conmocionó al mundo entero, un futbolista que siempre cumplió a la altura y que perdió su vida en un día que parecía tan rutinario como cualquier otro. Nació y creció en la provincia de Bérgamo, Italia, el 7 de enero de 1987, y su talento no pasó desapercibido para ser firmado por el Milán en 2001. Después de una serie de préstamos en la tercera división, fue fichado por el Cagliari en una copropiedad con el conjunto rossonero. Astori jugó para la Roma y Fiorentina después, y fue considerado para formar parte de la selección de Italia entre 2011 y 2017. El 4 de marzo de 2018, Astori fue encontrado sin vida en su habitación de hotel mientras estaba concentrado en Udine, donde se esperaba que disputara un encuentro ante el Udinese. Murió por un paro cardíaco y esto ocasionó la cancelación de la jornada en Serie A. Llegó el 3 de mayo de 2021, cuando un tribunal de Florencia condenó al médico Giorgio Galanti a un año de cárcel porque se consideró que existió un error en el diagnóstico de una miocardiopatía arritmogénica ventricular que le impedía ser futbolista profesional. La fiscalía defendía que si la patología hubiera sido correcta, Astori hubiera salvado su vida.